Damián, vos sos contactólogo. Sabemos que hay, estamos en Visual Center, un espacio donde cada uno tiene por ahí su actividad específica. Me pareció interesante esta cuestión ahora que también facilita, te lo digo porque yo soy usuaria de lentes de contacto y no todos pueden usarlo, o contame un poco de qué se trata. Las edades hoy en día, los materiales son totalmente buenísimos, tienen mucha oxigenación, tienen con hidrogel de silicona. Las edades pueden ir desde los chiquitos, tenemos chicos adaptados de 4 o 5 años a personas de 80, 83, no tiene ningún problema, porque hoy en día la verdad que los materiales están buenos y el problema que ya hemos tenido con la importación ya se está normalizando todo, así que no hay ningún inconveniente con eso. Contame qué tiene, cuáles serían los requisitos básicos para que una persona comience a usarlos. Hay que hacer pruebitas normalmente, ¿no es cierto?, de un día. Las pruebas hoy en día son mucho más fáciles. A ver. Los tiempos se han acortado porque los materiales, al ser mejores, te dan más posibilidades, ¿sí? Entonces vos, al tener más posibilidades, tenés una gama más amplia de materiales para manejar. Los tiempos se acortaron, ¿sí? Hoy en 2 horas, 3 horas, es una prueba ya exitosa, ¿sí? No es como antes que tenía que estar un día, 2 días, ir, venir. Hoy en 1 hora prácticamente te diría que la prueba está hecha. Y los materiales son muy buenos. ¿Sí? ¿Qué hay con respecto a que estaban las lentes más blandas? ¿Eso también ya cambió o depende de la vista de cada persona? No, las blandas hoy estamos usando casi todas descartables. ¿Por qué? Ya descartables. Las blandas que te duraban 2 años se usan para casos muy específicos, para córneas un poquito deformes o un queratocono, alguna metropía muy especial. Pero casi todos usamos descartable. Que en descartable, que no se entienda la palabra mal, que se descarta. La palabra descartable es de reemplazo programado. Una lente de contacto te dura entre 2 y 3 meses, ¿sí? Entonces por eso se llama descartable. No es que una lente descartable es mala. Sino que su tiempo de duración es menor que una anual, nada más, pero para diferenciarla se usó ese nombre. Que la anual me decía que ya prácticamente no se... Se usa para casos especiales, para una córnea muy chiquita, una córnea muy grande, que el paciente necesite una dimensión especial, pero las de hoy en día se usa mucho, sobre todo el hidrogel de silicona, que tiene un DECA alto, donde la oxigenación es muy buena, el paciente se siente más cómodo, llegas al fin del día... Antes ese tipo de lentes blandas lo que hacía era aprisionar la córnea, entonces no tenías buena transmisión y al final del día terminabas viendo no tan bien. Con estas lentes las puedes usar 18 horas, 10 horas sin problema. Son muy buenas. Y además, como comentábamos anteriormente, que están las multifocales, o sea que de pronto, hay gente que no recomendó la monovisión, yo debo reconocer que en su momento la usé, ahora tenemos posibilidad de otras cosas. Las lentes de contacto multifocal están sirviendo para todo el mundo, todas las profesiones. Hoy en día con la visión intermedia, que nos molesta tanto, antes tenías la visión de cerca y visión lejana. Hoy en día con el celular, la laptop, la netbook, la computadora, necesitas una distancia intermedia, que son 50-60 centímetros. Que eso antes no te lo daba la lente o la monovisión, tenías de cerca o lejos. Y ahí quedábamos, nos faltaba intermedia. Hoy en día tenés rangos mucho más grandes, más amplios, entonces vos te podés mover con más libertad con un paciente. Y tenés varias opciones también. O tenés un rango para un presbita de 43, 45 años, ¿sí? Con una visión baja, ¿sí? Entonces se puede manejar mucho mejor en lo que es distancia de cerca y distancia intermedia. Y una persona con una presbicia avanzada de 50, 58 años, que tenés una visión mucho más alta, entonces se va a sentir mucho más cómodo la visión cercana porque va a necesitar más dioptrías. Claro. ¿Sí? Y los problemas que venía antes también, por ejemplo, la góndola del supermercado. No sabías qué ponerte, si ponerte el anteojo de cerca o ponerte el anteojo de lejos. Sí. Ahora con eso lo solucionás. Resuelto. Sí, resuelto totalmente. Sí. Estamos en épocas, viste, de calorcito. Sí. ¿Qué pasa? Que a veces, por ejemplo, yo iba a la playa y no las quería usar. ¿Qué pasa con ese tema? Arena, viento, por ahí el clima que esté un poco hostil. Ahí no se recomienda mucho. ¿Por qué? Porque se te deshidrata la lente, por más que tenga buena oxigenación. Si vas a usar las lentes de contacto, te pones un anteojo de sol y las gotitas siempre en el bolso. Por la arena, mucha arena, te pones el anteojo de sol. Si vos ves que te entra una arenita, enseguida las gotitas, porque después te puede hacer una úlcera. Uh-huh. Y estás todas las vacaciones, te vas 10 días de vacaciones y estás 5 o 6 días con una úlcera. Y no está bueno.
Y duele mucho. Y duele mucho, es muy molesto. Y no está lindo perderse las vacaciones por una úlcera y por no usar el anteojo de sol. Y los anteojos de sol siempre en óptica. Sí, otra cosa importante. Sí. Sí, eso es de salud visual, los anteojos de sol siempre en óptica. Sí. Así que, como resumen, cualquier persona puede usar las lentes de contacto, hay lentes más modernas y las pruebas son de menor tiempo, porque hay gente, y que se saquen un poquito el miedo también, Damián, ¿verdad? Hay muchos mitos, yo vi muchos videos por Facebook con úlceras muy grandes, una úlcera te va a pasar, tengas la lente de contacto, no tengas la lente de contacto, tengo personas adaptadas con lentes de contacto que son albañiles, que son parqueros, las profesiones de riesgo que andan con tierra, no es como antes que no lo podías usar, hoy en día lo puede usar todo el mundo. ¿Sí? Sí. Con los cuidados de higiene normales. Hoy en día hay líquidos no wrap para limpiarlos, te los sacás, los guardás en el estuche, te los pones al otro día, no hay ningún inconveniente, no tenés que ponerlo en pastillitas, no tenés que hacerle nada, son buenísimos, ¿sí? Así que sacarse todos los mitos o las lentes de contacto. Y a venir a Visual Center, porque la verdad que la explicación tuya es muy válida y por supuesto que voy a venir a que me asesores, porque es necesario para la tele tener buena visión. Muchas gracias, Damián, hasta pronto. Gracias a ustedes, adiós.